Proyecto de lectoescritura, abecedario con animales de la A a la Z. El día de hoy, Leonardo León y la letra L. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Ya vieron quién está ahí? ¿Qué animal es? ¡Exacto! ¡Es un león! Los leones son animales muy valientes. Todos les tienen miedo a los leones. Pero nadie habla de los temores que tienen los leones. ¿Sabías que los leones también pueden tenerle miedo a algo? Hoy vamos a conocer a este amigo. ¿Están listos? Su nombre es Leonardo León y su nombre tiene la letra L. Escucha, ¿cómo suena? La L suena L, la L suena L. Luna, luna, la L suena L. La letra L. ¿Puedes encontrar a la letra L? Sí, muy bien. Ahora vamos a acomodarla en su lugar. ¡Buen trabajo! Ahora sopla muy fuerte. ¡Perfecto! A continuación vamos a decir las letras que forman el nombre de Leonardo León. L, E, O, N, A, R, D, O, L, E, O, N. Leonardo León. ¿Cómo es Leonardo León? Leonardo León es muy valiente. Vamos a conocer la historia de nuestro amigo Leonardo León. Nuestro amigo es un león pequeño. Siempre está con su papá. Su papá siempre platica con él y le explica que él tiene que aprender a ser valiente. Nuestro amigo Leonardo quiso demostrarle a su papá que él era muy valiente y entonces comenzó un viaje hasta la orilla de la sabana. Como su papá es el rey de la sabana, también nuestro pequeño amigo quiere ser el rey cuando crezca. Una vez que llegó a la orilla de la sabana, decidió hacer guardia, cuidar ahí y revisar que no llegaran las hienas. Pero pronto empezó a anochecer y la oscuridad le empezó a dar un poco de temor. ¿A ti te da miedo la oscuridad? A Leonardo sí. Entonces volvió rápido con papá y los otros animales. Y pasó la noche muy tranquilo con papá. Al día siguiente lo intentó de nuevo. Estaba dispuesto a demostrarle a su papá que él era el más valiente. Así que esta vez eligió otro camino. A la otra orilla de la sabana. Y una vez que llegó, decidió montar guardia. Quedarse ahí a vigilar que no se acercaran las hienas. Las hienas pueden morder a los leones porque atacan en grupo. Un grupo grande de hienas sí puede lastimar a un león. Entonces nuestro amigo se quedó a vigilar, pero pronto comenzó a anochecer y a ponerse todo muy oscuro. Nuestro amigo tuvo miedo otra vez. No está mal tener miedo. Entonces volvió con papá, porque ahí se sentía seguro y protegido. Pasó la noche muy a gusto durmiendo. A la mañana siguiente, muy temprano, cuando todavía no salía bien el sol, su papá le explicó que él iba a ser el futuro rey, que tenía que ser un rey valiente para proteger a todos los animales de la sabana.
Entonces, le dio muchos consejos, le dio mucho amor, mucho cariño y mucha seguridad. Le explicó que él lo iba a estar protegiendo siempre. Y lo hizo sentir muy, muy seguro. Así que nuestro amigo puso eso en su corazón, guardó en su corazón todas las palabras de su papá y se sintió con mucho valor. Así que decidió nuevamente comenzar ese viaje hasta la orilla de la sabana y ahora su papá le había dado una misión nueva: buscar comida. Entonces nuestro amigo Leonardo llegó a la orilla de la sabana, cerca de la zona de las hienas, y encontró mucha comida. Él pensó que su papá se iba a poner muy feliz porque había encontrado comida, pero quería demostrarle algo más, que ya no le tenía miedo a la oscuridad. Y entonces nuestro amigo se quedó ahí toda la noche. No le dio hambre porque ahí tenía comida, y además le llevó unos pedazos de carne a su papá. Entonces al día siguiente volvió muy feliz y le contó a su papá todo lo que había pasado. Se dio cuenta que podía ser valiente, y eso le gustó. Así que le contó a su papá todo y le contó también que quería hacer un nuevo viaje, porque él ya se sentía muy valiente. Esta vez fue a la otra orilla de la sabana a buscar más comida. Y sí la encontró. Así que también decidió pasar ahí la noche. Él se había dado cuenta que las cosas que le daban miedo realmente podrían ser fantásticas. Él podría disfrutar de las estrellas en la noche, ver cometas pasar y sentirse seguro. Ya no le daba miedo la oscuridad. En las cosas que le daban miedo, también había cosas buenas y bonitas. Y él tenía más valor, más valentía. Entonces, muy seguro y muy feliz, volvió con su papá a contarle todo. Y su papá le dijo que estaba listo, que ya tenía valor, mucha valentía, y que pronto le iba a regalar su corona, para que Leonardo, cuando crezca, sea el rey de toda la sabana. Los leones son animales considerados reyes, porque no le tienen miedo a nada y son muy valientes. Pero ya vimos hoy que también los leones pueden tener miedo. Y es que tener miedo no es tan mal. Lo importante es que tú enfrentes tus miedos, que luches contra esos temores y los puedas vencer. Leonardo estaba muy pequeño y él no tuvo que luchar contra las hienas. Ese no era el problema. Tuvo que luchar contra el miedo que sentía dentro de su corazón y de su mente. Pero su papá siempre estaba dándole consejos, siempre lo estaba observando y vigilando para protegerlo. Así que nuestro amigo tuvo que vencer en su corazón y en su mente esos miedos. ¿Hay algunas cosas que te den miedo a ti? Estoy seguro que sí. Por ejemplo, puede ser una vacuna, una inyección, miedo a la oscuridad. No te preocupes, tus papás siempre van a estar cuidándote y enseñándote a tener valor, a ser valiente. El papá de Leonardo jugaba mucho con él, le daba amor y cariño. Se divertían mucho. Pero también había momentos en que le tenía que enseñar a ser valiente, a que tenía que aprender a sacar su fortaleza y su valor. Así como Leonardo, tú también puedes vencer tus miedos, por ejemplo, a una inyección o una vacuna. A lo mejor te va a dar mucho miedo, a lo mejor sientes que te va a doler. Probablemente no vas a querer ver. O a lo mejor sí quieres ver un poquito.
pero cuando esto pase, te vas a dar cuenta que eres muy valiente y que no debes tener miedo. Igual en la noche, si tú eres de los que duermen con la luz encendida, tienes que ser muy valiente y aprender que aunque mamá la apague, tú puedes dormir muy tranquilo aunque esté todo oscuro, porque papá y mamá siempre van a estar cuidando de ti. Así como Leonardo, que venció su miedo a la oscuridad, tú también puedes vencer tus miedos. Platícame cuáles son esos miedos que tienes. Porque estoy seguro que así como Leonardo, tú también vas a poder ser rey al vencer a todos los miedos que tienes y ser muy valiente. Vamos a despedirnos de Leonardo. Él es Leonardo León. Es muy valiente porque enfrenta sus temores y sabe que tiene todo lo necesario para ser el mejor rey. Vamos a decir las letras que tiene el nombre de Leonardo León. L, E, O, N, A, R, D, O, L, E, O, N. Leonardo León. La L suena L, la L suena L. Luna, luna, la L suena L. Ahora vamos a conocer otras palabras que también tienen la letra L. Luna. Lápiz. Lentes. Libros. Leche. Lámpara. Él es Leonardo León y es muy valiente. Ahora ya conoces a nuestro amigo Leonardo León. Veamos cuánto aprendiste sobre él. Responde las siguientes preguntas. Escucha la historia del personaje y responde las siguientes preguntas. Puedes pedir a mamá o papá que te ayuden a registrar tus respuestas. ¿Cómo se llama el personaje? ¿Cuál es su valor, hábito o cualidad? ¿Qué momento de la historia te gustó más? ¿Por qué? ¿Has practicado ese valor, hábito o cualidad? ¿En qué momento? ¿Puedes encontrar a la letra L? Sí, muy bien. Ahora vamos a acomodarla en su lugar. ¡Buen trabajo! ¡Sopla muy fuerte! ¡Excelente! Chicos, ahora es momento de hacer la actividad de hoy. En ella conocerás sobre la letra L y ayudarás a Leonardo a llegar hasta la corona de rey. Te invito a dar like a este video. No olvides tomar foto a tu actividad y enviarla como evidencia a tu maestro o maestra para que te la puedan revisar. Por último, suscríbete al canal y disfruta del próximo video en el que podrás aprender mucho mientras te diviertes.
¡Adiós, chicos! Proyecto de lectoescritura, abecedario con animales de la A a la Z. Si te interesa alguno de mis proyectos, solo tienes que mandar mensaje inbox a mi página oficial Aprendizaje Preescolar con el Maestro Rodolfo y te daré informes y costos de cada uno de ellos. Tengo para ti Preescolar en Casa, Aprendiendo con los Dinosaurios, Neuroeducación Infantil, Viajeros por el Mundo, Vocabulario de Inglés, y este, Abecedario con Animales de la A a la Z. Solo manda mensaje inbox y te daré informes. Estoy a tus órdenes.